aquí va a pasar por el panteón, ella se baje. Aquí mueve recto, recto. Sí, aquí se va a ir recto y va donde está una tiendita donde dice Cristina. Ajá. Y va a bajar para abajo, va. Ajá. No, 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 dele, que hacen con más agua, dele esa carretera hasta dar al faro. Hasta dar al faro. Va. Vaya, usted va a llegar al primer cantón porque sigue esa calle para abajo, va. Ajá. Entrada al cañón. Vamos a preguntar. Cuando venga el regreso, vamos a ver qué hacemos. Si vamos a conocer o qué onda. Esta es la misión. Ajá. Montas a gradas para arriba y ahí la volvés a cantar para abajo, no te da. Ah. A ver qué misterio tiene esta piedra. No te creas. Esta. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Mike Aguillendo. Regresamos a un nuevo video. Me encuentro aquí buscando a Comasagua. Me dirijo a hacer una instalación en este lugar. A ver qué tal, a ver si... Seguramente me dice el cliente que tengo que llegar a Comasagua. De ahí de Comasagua tengo que como ahí como unos 10, 15 minutos, dije, para llegar al domicilio de él. Vamos a ver qué tal, a ver si no nos perdemos. Supuestamente la zona es algo calmada. Porque sabemos que vivimos en un país que es algo... jodido la situación más por los muchachos, así que vamos a ver qué tal gente, vamos a ver qué tal si llegamos al, logramos llegar al destino, lo que es allá a la casa del titular. Vamos a hacer una instalación nueva. Aquí estoy en la orilla de calle, me encontré lo que es esta tirita para tomar agua, andaba a sed y tomamos aquí, está bien muy el tecito, la violeta, está bien fresca, está rica. Yo no sé si es para tomar, pero yo tomé de aquí. ¡Diablos, señorita! Sin nada. Está rica. Así que si usted pasa aquí o alguna vez que haya esté para Comasagua y lleva sed, puede pasar aquí. Puede pasar aquí. Vamos a ver aquí, pero... Voy a pasar aquí, ¿verdad? Esta pilita, ¿eh? Ahí está la pilita. Así que vamos a continuar nuestro recorrido porque todavía falta para llegar. Así que, gente, vamos a ver qué tal, a ver cómo queda aquí este video. Ya me... Así que seguimos. De Izalco o de Santa Ana, no sé cómo que le dice. Está rica la brisa, ¿eh? Bien fresco, bien fresco. Así que vamos a seguir el camino porque no hemos llegado al destino, no hemos llegado a donde vamos a ir a este trabajo, a esta instalación. Y seguimos. Llegamos, bienvenidos a la villa de Comasagua. Así que aquí para el 3. Seguimos.
estamos, ya estamos aquí en la entrada de Comasagua. Ahorita le vamos a hablar al cliente para decirle que ya estamos aquí. A ver, no nos perdemos. No, no creo, ya me mandó la ubicación por WhatsApp. ¿Para aquí, para adentro, a la cooperativa? A la cooperativa. O sea que de ahí, del panteón, me voy recto, recto, sin desviarme, pa. No hay otro desvío por ahí, para ir por ahí. No. Dele, está en Comasagua, dele esa carretera hasta dar al faro. Hasta dar al faro. Va. Vaya. Usted va a llegar al primer cantón, porque sigue esa calle para abajo, va. Ajá. Va a llegar al primer cantón, es el faro, el que está ahí, el primero. El primero, ajá. Ya a la entrada del cantón está un portón. Aquí está la ubicación que me mandó, el titular. Enfocá. Aquí ve. Aquí está el destino donde supuestamente me voy a instalar. Y aquí donde estamos nosotros, en el de Comasagua. Uf. Aquí, Comasagua. Aquí le damos indicaciones para poder llegar ahí. Ahí está la ruta, ahora para allá. Vamos a ver qué tal, a ver si no nos perdemos. Supuestamente el titular dice que de aquí de Comasagua unos 15 minutos, lo mucho, para llegar donde está él. Así que, démosle. Llegamos a Comasagua. Llegamos al pueblito. Por lo que de aquí no sé para dónde diablos agarrar. Vamos a preguntar por aquí, ¿no? Buenas, señor, disculpe, para llegar al faro. ¿Al faro? ¿Sería el faro? Tiene que irse aquí a esa calle de ese, ya donde el cruce que está allá de la cuadra, una esquina. Ajá. Que ya agarra para abajo. Aquí va a pasar por el panteón, ese va recto. Aquí mueve recto, recto. Sí, aquí se va a ir recto y va donde está una tiendita donde dice Cristina. Ajá. Y va a bajar para abajo, va. Ajá. Y ahí ya va a agarrar la calle recta, va a pasar usted el panteón. Del panteón para abajo. Para abajo. Va. Muchas gracias, señor. Vale. No vaya a agarrar una calle que va aquí, no, que la calle es recta. La calle recta. Ok, gracias, señor. Vale. Así que, gente, ya me dieron aquí más o menos para poder llegar. Ya me enviaron la ubicación, pero hay que preguntar primero. La gente, aquí vamos ya usando lo que es el caserillo, el faro. Ya dejamos atrás lo que es el pueblo de Comasagua. Ahorita aquí vamos buscando el cantoncito. Ando solito, solín. Cualquiera puede decir, dame ahí, qué chivo tu trabajo, anda para arriba y para abajo. Pues la verdad, sí es chido, pero el problema es que a veces, usted sabe cómo está la situación aquí en El Salvador. A veces uno no se podía meter donde sea, a veces uno va a meter lugares que no conoce, a veces uno le dice al cliente, mire, pero ¿crees que no haya problemas con los jóvenes, con los muchachos? Hay clientes que dicen, son sinceros, hay clientes que no son sinceros. Eso sí, porque yo he ido a lugares que hay clientes que uno le dicen, no, venga, si no hay problema, no hay problema, aquí no está tranquilo y toda la cosa. Y ya he llegado y la verdad sí se vienen jóvenes ahí, se vienen muchachos ahí, algo raro, pero bueno, gracias a Dios hasta el momento ya llevo casi, voy para los 7 años de trabajar aquí en Sky y gracias a Dios nunca me han robado, nunca me han hecho nada, gracias a Dios. Pero sí, o sea, el tercer trabajo no es tan fácil. O sea, ahorita, el lugar donde voy ahorita es primera vez que voy, nunca he ido yo ahí. Bueno, ellos dicen que es tranquilo y toda la cosa, pero aquí vamos a ver qué tal, gente, así que tal si llegamos hasta el destino, hasta la casa. Una instalación voy a hacer de aquí, nada más, de ahí salgo, voy de regreso para afuera, para Cíbar, y así es mi trabajo. Así que démosle, sigamos hasta el tope y más allá. Hasta luego. Gente, acabo de ver un lugar bien bonito allá, dice ahí el Peñón, ve. A 1.5 kilómetros, está cerca. Camino a Peñón. Ya ven, aquí. De más atrás se miraba el Peñón.
Vamos a ver si vamos. Ya está, ve. ¿Qué es el cañón? Se mira chivo, se mira bonito, se mira bonito. Podemos ir a grabar, ¿no? Entrada del peñón, mujer. Hasta el peñón se sigue. Entrada del peñón. Vamos a preguntar. Cuando venga de regreso, vamos a ver qué hacemos. Si vamos a conocer o qué onda. Bueno, gente, llegamos al destino, supuestamente ya en la casa. Ya me están abriendo ahorita por lado, pero vamos a ver si no le da pena. Le vamos a pedir permiso y podemos grabar aquí en medio. Así que aquí llegamos ya, aquí estamos ya. Vamos a ver qué tal. Me costó llegar, la verdad, pero lo bueno es que ya estoy aquí. Así que, démosle. Si nadie puede instalar, vamos a ir a Peñón, a conocer a Peñón. Sigamos, ya estoy aquí. Aquí donde vamos a instalar, aquí en la casa de aquí. La verdad, se ha costado hasta algo metido bastante, pero el lugar es sano. Gracias a Dios es sano, no hay problema por los muchachos. Así que después de aquí vamos a ir a conocer el Peñón. Ya hablamos, ya aquí me va a llevar el titular, me va a llevar ahí para ir a conocer. Vamos a ver qué tal. Voy a instalar aquí rápido, 1, 2, 3, 4, 5 rápido ahí, unos media hora. Y vamos a conocer el Peñón. Seguimos. Una hora después. Obviamente ya terminamos aquí lo que es la instalación. Ahorita aquí voy a ir a ver si conocemos el lugar de lo que es la peña. Aquí me va a hacer compañía el titular aquí de la casa. Así que a ver qué tal, vamos para allá al lugar. Vamos a conocer un nuevo lugar que es la peña de ¿cómo se llama la peña de qué? De Comasagua. La peña de Comasagua. Así que aquí vamos, démosle. Aquí casi vamos llegando a la entrada del peñón, el famoso peñón. Vamos a ir a conocer. Aquí la entrada, ahí dice, entrada a la peña. Aquí se llena todo esto de carro. Dale para apareció, ya llegamos, aquí está la entrada. Está la entrada, pero menciona ahí el muchacho que me... él le fuimos a instalar el cable. Bueno, la esposa del hermano, así que instalamos el cable. Pues hay paso, hay paso. Gente, espero que les guste el video. Son lugares que uno conoce en el camino. La verdad, no tenía pensado venir acá, pero es una peña bien bonita. Aquí terminé mi trabajo ya del día de trabajo. Vamos a ver qué tal. Así que aquí vamos subiendo hacia la peña.
tal, Este, estamos acá en el Peñón. Ya nos encontramos acá. Aquí está un amigo que vinimos a instalar el cable. Él me trajo aquí. Vamos a ver qué tal, Vamos a todavía de caminar aquí para llegar hasta allá. Tenemos uno que es mucho de mira. Vamos a ver qué está. Vamos a ir a la punta. Ahorita, vámonos. Bueno, ahorita vamos ya comenzando a subir lo que es la peña. Ya cansado ya porque se camina algo. Se viene cerca, ya hemos dado el carro. Ya está. Seguimos. Como si fuera la puerta ya del diablo. Ah, sí. ¿Ya has ido ahí? Sí, hombre. Es bonito ahí, yo no conozco, yo solo lo he ido. Ah, de veras. ¿Sí? No te creo. No, me sé chivo. Pero como uno ahora ahí va a parar, va. Siento aburrido. Así es. Sí, no es más grande. ¿Más alto? Sí, más alto. Ah. Sí, creo que así. Guay. Está chido este grado. ¿Querés darte una misión? Ajá. Contá las gradas para arriba y ahí las volvés a cantar para abajo, no te da. Ah. A ver qué misterio tiene esta piedra. No te creas. Esta. ¿Cómo va? Decime. Contá las gradas. Para arriba. Ajá. Es un misterio. Fíjate que yo que siempre las he contado nunca me da. No te creas. Va, de aquí, de aquí. Para arriba. Ajá. Y cuando vengo para abajo no da lo mismo. Vamos a ver si es verdad, gente. Este vamos a ver si es verdad. Va. 1, 2, 3. 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30. ¿Estás cansado? Está fresco. Ahí está el amigo, él, que nos ha traído aquí. Así que, conózcalo ahí. 30 aquí va, 30. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 9, 50, 51, 52, 53. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, ya llegamos casi a la fe, casi llegamos, 69 dijo, 70, 71, 72, 73, 74, hasta aquí. Va, hay 74 grados hasta aquí, él dice que hay un misterio aquí, cuando usted va para abajo, lo vuelve a contar, no le suma igual, no puedo hablar, espérense. Hey, qué chivo está aquí, está chivo, ya cruz la que mira allá. De verdad. Pero ¿cuánto te da ahorita? Yo conté 74.
¿Cuánto verdad? Vamos a ver cuánto quedamos para abajo. Llegamos a la cima del peñón. No, me está alto, Fred. Está alta. Así que, gente, espero que estén disfrutando el video. Llegamos a la cima del peñón. No tenía pensado, la verdad, como le venía diciendo a él. No tenía pensado venir. Bueno, la verdad ni sabía que existía esta pez. Llegamos a la cima. Llegamos. Hasta allá, hasta el carro. Uy, allá miraba bien cerca. Man. Y aquí está la cruz que se mira allá abajo. Está bonito. Está bonito la peña. Ah. Está chivo aquí. Ahí están las evidencias. Ahí está el carrito. Aquí ya vamos ya de camino. Se me olvidaba algo del misterio que me dice él. Vamos a ver si es verdad o mentira. Yo conté 74 grados. Vamos a ver si es verdad. 74. ¿Dónde fue? De allí va. ¿De aquí cómo se va? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuál? 10, dije aquí. 11, entonces, aquí. 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69, 70, 71, 72, 73. 73 con... Eso falta una, me equivoqué, no sé, pero... ¿Eso lo que da? ¿Ah? 73.
Vaya, cuando iba para arriba, cuando iba para arriba, me salieron 74, ahorita que no probamos, ya 73. Vaya usted a saber, así que venga usted a este lugar, cuéntala a usted y cuando venga para abajo, ahí se va a desmentir. Así que gente, hasta aquí dejamos el video, hasta el próximo video. Soy Mike, callejeando.